Bueno, usted, el primer partido, supongo, de la pretemporada para el equipo, ¿no? Sí, en cuanto a resultados, sí. Creo que hay dos partidos distintos. Uno hasta la expulsión, otro a raíz después de la expulsión. En la primera parte, el equipo generó llegadas, tuvo el gol más alguna ocasión para poder hacer algún gol más. Estábamos teniendo problemas cuando nos jugaban directo porque nos estaba costando coger la segunda jugada y en la segunda parte pues decidimos meter a Álvaro por dentro para juntar tres por dentro y que el número 6 de ellos no jugara solo, que en la primera parte los dos medios centros estaban jugando solo de cara a nuestra portería porque Quique y Sergio estaban demasiado retrasados. Y hasta la expulsión creo que estábamos bien, conseguimos hacer el segundo gol de ponernos por delante, pero cuando nos quedamos con uno menos, los errores propios nos condenaron. Al final creo que los tres goles son evitables, el penalti es evitable, el segundo gol es una indecisión, que es una falta de comunicación, y el tercero pues creo que somos poco contundentes en las disputas. Y para ganar este tipo de partidos lo primero tienes que estar fuerte defensivamente y ser muy contundente en todas las disputas. Tiene la sensación que incluso en el primer tiempo faltaba ritmo con la pelota, estabais más cómodos a la contra que cuando teníais el balón. Porque notaba a la gente cansada. Al final ya vamos acumulando muchos entrenamientos, nos falta un poco de frescura. Y con el calor que hacía hoy, el campo estaba por zonas seco, por zonas estaba muy blando y noté que a la gente le faltaba un poco de chispa, pero así todo generamos peligro, sobre todo en lo que dices, en el contraataque. Cada vez que robábamos y salíamos, generamos peligro. De una de esas ocasiones viene el gol de Álvaro y las caídas de Jonander a la banda contra el central derecho les estábamos generando bastante peligro. No pudimos aprovecharlo para dejar casi sentenciado el partido y luego queda abierto. En el segundo tiempo hacemos el segundo, pero ya te digo que con la expulsión quedarte con un hombre menos en pretemporada a estas alturas es demasiado esfuerzo y al final pues nos vamos con una derrota. Da la sensación, por lo que estás diciendo, como que se ha regalado un poco el partido, ¿no? Unas jugadas claves que estás comentando, fallos nuestros. Bien, prefiero que suceda ahora que no suceda en Liga. Creo que de este partido vamos a sacar una lectura muy clara de lo que es este grupo. Al final, un equipo poderoso físicamente, con un delantero referencia bien claro, que le gusta el cuerpo a cuerpo. Bueno, como no seamos intensos y contundentes en esas disputas, nos va a costar. Nos va a costar porque fuera de casa, contra este tipo de perfil de delanteros tenemos que ser muy contundentes. El primer gol al final viene de un saque de portero que nos hacen una peinada, nos ganan la espalda y terminamos haciendo un penalti, yo creo que innecesario. Y el segundo es un centro lateral que defendemos demasiado metidos dentro del área pequeña y ahí el portero no puede actuar, hay una indecisión y nos hacen el segundo gol. Y el tercero quiero ver en la tele si es fuera de juego o no es fuera de juego, pero es un error nuestro que no podemos cometer. No fuera de juego, lo hemos estado viendo en las imágenes. En las imágenes, bueno. Desde el campo sí me parecía, pero la sensación era que era fuera de juego, pero bueno, al final. Ante equipos poderosos como Lugo, como el mismo Alavés, donde iniciaban el juego de atrás, otros practicaban una presión alta y dio un buen fútbol el equipo. Sin embargo, contra equipos que juegan más directo, como que le cuesta un poquito más, ¿no? Sí, nos está costando más. Contra equipos que juegan directo, al final no tienes que dejar que golpeen los centrales. Muchas veces te quedas muy largo, para coger la segunda jugada es complicado y ya nos pasó el otro día contra el Baracaldo en la primera parte. Bueno, son cosas que tenemos que solucionar, que como te digo, es mejor que no sucedan ahora en pretemporada, que no nos sucedan luego durante la Liga, pero el partido de hoy es una referencia clara de lo que nos podemos encontrar cuando vayamos como visitantes a lo largo de la temporada. Tenemos que sacar una lectura clara de las cosas que no hicimos bien y que no vuelvan a suceder. Oye, pues por ejemplo, hemos visto un fallo individual en el segundo gol quizás de Iago Bazárraga. ¿Tú cómo has visto el partido de Iago Bazárraga? Sí, es una falta de comunicación entre el portero y el central. Al final una indecisión,
que nos cuesta un gol, pero bueno, tenemos dos porteros de garantías, tiene todo mi apoyo, toda mi confianza y ya te digo que todo lo que pase en pretemporada, mejor que pase ahora, que no suceda luego en Liga. Estoy seguro que la próxima vez no le va a volver a suceder, de las malas experiencias se aprende y estoy seguro que Yagoba va a sacar una lectura de esta, como también la vamos a sacar todos del partido. Con tantos minutos con uno menos y con este calor, Quique Rivero tantos minutos, entiendo que no juegue ni Antonio Tomás ni Javi Cubo, es una decisión de club. Antonio tiene el tema de del otro día del golpe en Baracaldo, hablé con él por la mañana y decidí no ponerlo. ¿Javi? Javi, bueno, pues Javi es una situación que tiene que aclararse, la situación de Javi, y bueno, al final cuando el partido se pone complicado, pues decido tirar de la gente que creo que tiene la cabeza centrada 100% en el equipo, y por eso decidí no sacarlos al campo. Bueno, pues es una valoración, lo primero de todo. Hombre, siempre me apetece ganar partidos de estos, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos sufrido bastante, ha habido bastantes desajustes. Entiendo que estamos en una fase todavía de acoplamiento en el que hay varios jugadores nuevos y en ese aspecto, pues vamos, bien, ¿no? Está claro que un rival como el Racing te genera muchos problemas. Pero bueno, hemos sabido estar ahí. El partido se ha ido un poco, bueno, pues viniendo hacia nuestro lado. Y ante eso, pues bueno, hemos manejado un poco bien los tiempos. Está claro que al final los goles son lo que marca todo. Y en ese aspecto estamos siendo acertados. No sé si consideras que el equipo se desenvuelve mejor en ritmos altos, ¿no? Sí, a ver, el Leyoa tiene un perfil desde el año pasado también de jugadores que pelean, que apretan, que compiten. Y no podemos irnos de esa línea. Creo que es lo que nos ha mantenido y nos ha llevado hasta aquí. Y consideramos que eso es el mínimo que tenemos que poner en el campo. Está claro que cada vez es más exigente la categoría y creo que los jugadores ya necesitan, además de eso, otros conceptos y sobre todo otra calidad, y en ese aspecto, pues bueno, estamos un poco ajustando el equipo y de momento contentos porque las piernas están cansadas, llevamos varias semanas ya con mucha carga y voy a decir, el clima, el calor, un poco todo, pues se hace un partido exigente y casi casi como si fuese de temporada, ¿no? A nivel global, dentro de esta pretemporada y ahora sin el Ecuador, no sé qué valoración. Hombre, está claro que bueno, al final jugar partidos es bueno, conseguir victorias es bueno, pero eso no quita para saber que hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando y que lógicamente estamos lejos de lo que queremos al final, ¿no? El primer partido de Liga seguramente que será mucho más exigente y sabemos que tenemos que prepararnos todavía con más físico, con más táctica, con más todo. Entonces, en ese aspecto sabemos que esto es un proceso, estamos a mitad de pretemporada y bueno, la gente ya empieza a tener ese tono que nos empieza a gustar, pero sí que vemos que hay gente que ha venido todavía, estamos trabajando con juveniles, con gente que en un momento dado puede estar bueno, dentro del club y que podemos usar, y está claro que todavía lo que es el tema de plantilla completa está por terminar de definir y queremos hacerlo lo mejor posible, y para eso lógicamente tenemos que seguir trabajando.